Hello, welcome everybody. Hi, teacher. Good evening. Yes. Good evening. Hi, welcome to the class. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? I'm fine, miss. And you? I'm doing good. I'm happy. Fine, teacher. Happy to Thank be you. Here. Ah, y recuerden, today is Thursday, pero mañana siempre tenemos la clase por la que no tuvimos el día Monday, ¿ok? Así que siempre vamos a trabajar el día de mañana. Ok, teacher. Ok, bien, excelente. Si tienen preguntas con respecto a la plataforma, you can ask me through the chat and I will help you with those questions. Also remember que by Friday, we're only gonna have one more week and then we finish, right? So basically, ya estamos finalizando el module number 2. Rápido, ¿verdad? I think it was fast. So we're about to finish. So you need to finish the platform. Remember that you have to finish by Wednesday next week. So we can have your grades by Thursday, okay? So we're gonna be doing that. Okay, you guys, now, thank you to the ones that are sending the date already. Excellent. I love that participation. Excellent. Good job. Thank you very much. Okay. Now, today we're going to be practicing again the pronunciation of the regular verbs in the past because yesterday you had some problems with the pronunciation. Okay. So we need to be we need to be practicing a little bit more when to pronounce like the, t, or ted, right? Like wanted, worked, listened, okay? So those pronunciations, we're gonna be practicing them, okay? Let me... Wait a moment. Dame un segundito, you guys. Okay, yeah, I'm gonna go with that. Anyways, okay, so maybe el chat. Acabo de actualizar Zoom y veo que tiene un montón de cosas nuevas. Así que vamos a probar tal vez hoy un par. Tengo mala señal. Ok. Seguimos con las lluvias. It's still raining. ¿Sí sigue lloviendo donde ustedes? Acá poco. Yes, teacher. Acá se la ve también mal, teacher. Parte de la tarde y ahorita un poquito. Ok, ok. Got it, got it. Ok. Bueno. Pero es no tan grave como al inicio, ¿verdad? Entonces esperemos que todo esté bien y que se restablezcan los servicios, porque incluso en el cantón donde yo trabajo hay muchos alumnos que no tienen luz todavía. Así que agradezco así a las personas que están haciendo el intento con sus datos, aunque tienen la cámara apagada, ¿verdad? So thank you very much. I appreciate it. Se aprecia de verdad. Veamos aquí la fecha. Ya veo que están viendo ahí sus fechas. Ok, I'm going to start with your attendance, guys. And then... Wait a moment. Esta es su attendance. Today is Thursday. Ya me agregaron la fecha del viernes. O sea que sí, definitivo. Te recuperamos clases el viernes. Ya está agregada aquí. Así que no hay más que preguntar. Deme un segundito.
Okay, let's continue with the attendance. I'm sorry about that. Okay, Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Excellent. Brenda Adriana Mendez Mendez. Present, teacher. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, Miss. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elisa Arely López Campos. Here, Miss. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present. Okay. Janet Carolina Rivera Villanueva. ¿Será que sí me escuchan bien? ¿Sí? Que veo a Janet conectada, pero no me respondió. Bueno, Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Here, miss. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Present, miss. Carla Melissa Colocho Santos. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, Miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present. Raúl José Reyes. Qué raro con ese Raúl. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Ok, excelente. Que no se nos pudo unir, ¿verdad? Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here, teacher. O sea que los chicos no nos quieren acompañar hoy. We don't have boys today. No está ni Raúl, ni Edgar, ni Rudy. I think are the boys in this class. Solo niñas vemos, teacher. Exactly. Miren, se fueron de parranda. ¿Cómo? Se fueron de parranda. Ah. Okay. Hola, teacher, estoy teniendo problemas. Okay, Janet, ya le puse su asistencia ahí, okay. Gracioso porque en este grupo tengo más girls y en el que tengo a las 8 tengo más boys. Son como muchísimos más boys. Estos son más girls, así que cosas, ¿verdad? También tenía un grupo de policías en las tardes y ese era obviously boys más que girls, ¿verdad? Tenía como eran 30, 35, 30, no me acuerdo, I don't remember, around 30 something. Habían como 5 girls, just 5 girls. Yeah, so, yep. And now here we have the girl power. No es power girl, it's girl power, okay? It's girl power, yes, we have the girl power. Fíjate que se me fue, me fijé, teacher. Okay, okay, lo que cuenta es la intención. Okay, yes, today is Thursday, October 13th, 2022. Casi me equivoco porque estaba viendo la fecha acá y acá aparece en español. So, almost got a mistake, but no, I didn't. Okay, so we're going to continue practicing because yesterday I noticed that we still have some problems with the pronunciation. Remember que no todos van a ser ed, porque escuché mucho eso. Incluso me sorprendió de varias personas que me estaban diciendo work it. Yo como, ¿me puso atención en clases o dónde andábamos? Right? ¿Estábamos aquí o estábamos pensando en la niña Julia o en Julio? I don't know, pero estaba pensando en cosas porque no me estaban poniendo atención. Yo ayer
Me sorprendí cuando fui a los break rooms y escuchaba worked, played. Y yo como, what? What? Vamos a hablar que es worked, played, right? Those pronunciations son muy importantes que aprendamos a hacer esos pronunciations. Se les enseñé mi técnica de, right? Tenemos un verbo que termine en L. Travel. Travel. La L vibra. Yes. So the pronunciation will be traveled. 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 Right? Entonces, esas técnicas para que nos ayuden. No puedo avanzar si no han aprendido esas pronunciations. If you haven't practiced those pronunciations, I can't continue. Now, American English. Let me, I'm gonna. ED is used to represent the past. I wanna show you how to pronounce this. Pero quiero mandarles un video. When ED. Este video es para niños. Bueno, sí, le puedo mandar un video para niños. Tal vez se nos hace un poco informativo, right? Hey, es entretenido. It's entertainment. Okay. ¿Quiénes están en computadoras? Uso una computer que me puedan ayudar. Victoria me dice. ¿Quién más? Jocelyn. Yes, Michelle. Teacher. Bye. Entonces tengo a Victoria, Jocelyn y Michelle. Ok, ustedes me van a ayudar, guys. Thank you very much por ese girl power. Ok, acá estamos. Este video lo van a compartir. We're going to play this video about the pronunciations of the letter ED, the letters ED at the end of a verb. ¿Ustedes saben cómo compartir pantalla y compartir sonido? Yes. Yes, okay. Victoria? Sí, excellent, excellent, that's good. Okay, entonces comparten el video, comparten sonido, y porque yo no puedo compartirlo acá, si no me banean el video de YouTube y un montón de cosas. Okay, so vamos a crear tres grupos. En uno voy a dejar a Victoria, en otro a Jocelyn, y en otro a Michelle. ¿Dónde están? Bueno, Michelle ya está en este grupo. Victoria está en este otro. Y Jocelyn. ¿Dónde está Jocelyn? No la encuentro en el grupo que acabo de hacer. Aquí estaba en el de Michelle. La voy a intercambiar. Ok, ahí vamos. Please, girls, help me share the video, share the sound, practice, si pueden. Incluso, o sea, solo les voy a enseñar más o menos cómo se ve el video y ustedes después hacen el resto. Acá pueden cambiar la velocidad. Si ustedes quieren velocidad, subtítulos hay. Indonesio, dicen, no, para que quieran Indonesio, ¿verdad? Velocidad de reproducción, pueden poner el video un poco más lento para que sea más amigable. Pueden reproducirlo dos veces. You can play the video twice. And yeah, that's it. Okay. Para que tal vez nos ayude un poco con la pronunciation. Luego volvemos acá y hacemos más técnicas. Okay. Let's go.
Hello, Carla. Welcome to the class. Miss, tengo señal otra vez. Me había salido. Ah, ok. Vaya, hagamos algo. Mantenga su cámara apagada porque a veces la señal, eso es el problema, ¿verdad? Vamos a asignarla a la sala 1. La voy a enviar, ¿ok? Ay, bye. Gracias. Hello, Briseida. Hello. ¿La sacó de la sala? No, es que mi internet me está fallando bastante y mi computadora se puso en negro y la tuve que apagar. Y hasta ahorita voy entrando de nuevo. Vaya, le voy a enviar aquí a una sala a ver si la deja entrar. Si ya no la deja entrar a esa sala, ni modo, vamos a esperar acá, ¿ok? Ok, está bien. Estamos. Pueden
Pueden ver el video una vez más, practicar los sonidos y volvemos. Por cierto, no estoy en las salas, solo es un mensaje.
una pregunta. ¿Escucharon mi voz en los breakout rooms? Yes, teacher. Yes? Ok, excelente. Es que es una nueva función que trae Zoom, que les puedo mandar mensajes, pero de voz. O sea, si alguien dijo, teacher, tal cosa, y yo no estaba ahí. Porque solo es la voz la que se transmite. Antes se podía transmitir mensajes, que no sé si alguna vez vieron algún mensaje que transmití, pero solo aparecía en chiquito hacia arriba, entonces como que no se veía, ¿verdad? So, pero ahora ya se puede con la voz. Ok. ¿Pero la mayoría sí escuchó? Yes. O yo no. Ok, ok, bueno. Tal vez estaban escuchando el video, maybe. So, in the video that we just watched, ¿verdad? You just watched. You see? Miren, acabo de decir el video que vieron. The video you watched. You see? No, the video you watched. The video you watched. You heard, esto es pasado también, the sounds of the letters. Separate sounds and then like syllables, right? And that's how it helped you. I don't know. No sé si fueron capaces de escuchar los t, d, t, d. Yes or no? Yes. Bye. Yes. So today we're going to do one more practice, but just really quick. And then we're going to go with irregular verbs. Porque los que hemos aprendido son regulars. Los regulars, solo que hay que aprenderse las reglas and the pronunciation. The irregular verbs are different. With the regular verbs, you have to learn the verbs. Simplemente hay que aprendérselos porque cambian estructura. They change structure, okay? So I'm going to show you one more list. Si la quieren tener ahí para que tenga una lista un poco más completa de los regular verbs. Dame un segundito. So these are regular verbs. This is like a list. And you have the list with the sounds. So these are pronounced with the t sound at the end, the d sound at the end, and the it sound at the end. Okay, so these are the different sounds that you can have. So obviously all these verbs, the last pronunciation will be asked, baked, brushed, cooked, cracked, crushed, danced, dressed, dropped, escaped, finished, fixed, guessed. Ajá, y ustedes están practicando porque claro, ustedes quieren que su pronunciación mejore, la mía no. Helped, hoped, hiked, joked, jumped. Okay, those on t, 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 t at the end. These ones are going to be with the d sound at the end, okay? Agreed, allowed, answered, appeared, arrived, believed, burned, called, carried, changed, cleaned, closed, okay? And these ones right here, they are going to be as it is. Estos sí se van a pronunciar así como ustedes lo han aprendido, right? Así como lo leen, así se pronuncia. Accepted, attended, arrested, collected, contacted, counted, decided, defended, demanded, divided, expanded, expected, exported, floated, graduated, hated, hunted, included, invited, invented, landed. Todos estos se pronuncian así super easy. Se me había desnivelado la mesa, pero nada que un papelito no pueda arreglar. Ok, so, this pronunciation, aquí tienen una lista bastante amplia de los regular verbs. Aquí hay muchísimos regular verbs. Ya el único trabajo de ustedes solo sería traducirlos, ¿verdad? Pero that's it. Estos son los irregular verbs. Los regular verbs, I mean. Ok. So si quieren tomar un screenshot, take a screenshot para que les queden esa lista de verbos regulares. Incluso va con pronunciación. You also have pronunciation there. Ok. The t, the,
an ed sound. ¿Ok? Ya aquí no puedo hacer más por ustedes que decirles, practiquemos, right? That we have to practice. Let's continue. Luisa, tell me. ¿Puede pronunciar la D? ¿Solo el sonido de la letra? Sí. D. D. Vamos a pronunciarlo con una palabra. Agreed. Agreed. D. Allowed. D. 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 Como moviendo la lengua hacia los dientes, pero no te sale el sonido, solo que suene. Vaya, mire, la T es... Siempre antes de la clase me tengo que lavar los dientes, porque si no me van a ver los frijoles. D. 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 Y el otro es... Ese como que sale un poquito de aire golpeado, ¿lo escuchan? Worked. Worked. El otro es... D. 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 Help. I mean. Listened. Listened. Raúl, ¿tenías su mano arriba? Sí, se lo quería para que declarar bien. La última columna que dijo ID, igualita la pronunciación. Sí, es about wanted, help, wanted, needed, accepted. Sí, es así, porque son las finalizaciones con T y D. ¿Se acuerdan que decíamos eso ayer? Ajá. Ok. No sé por qué siento que ayer era como que estaban aquí, pero no estaban aquí, sentí ayer. Something like that. Sí, ¿Raúl? Por ejemplo, la primera que era buscar, creo que era wanted, pero no sé si se pronuncia wanted o wanted. Wanted, wanted. Wanted. And it's wanted. Yes, wanted. Wanted. La otra decía needed. 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 Pero era con D. Needed. Ajá. Yep. Vaya, ahora, wanted significa querer en pasado. Por ejemplo, yo quería un carro. I wanted a car. I wanted. Pero wanted, cuando está en los letreros de se busca, por ejemplo, en Estados Unidos, los letreros de se busca, wanted significa querido. O sea, buscamos, esta persona es requerida por la justicia. Por eso es que dice wanted. Entonces se pronuncia así, wanted. Yes, wanted. Miss wanted. Wanted. I wanted to be your friend. Sí, wanted, sí. Pero cuando lo dicen con una pronunciación rápida, fluida y americana. Si lo dice con una pronunciación británica, es wanted. Si lo dice con una pronunciación americana, rápido y ya unido, o sea, unido con más palabras, si lo va a escuchar como wanted. Pero si le dice que lo se pronuncie sí, solo, se lo van a pronunciar como wanted. Ajá, sí, es que anoche sí lo escuché, que sí lo pronunció usted. Y sí, wanted. Pero hay unas. Ajá, y, pero también he escuchado que también es wanted. Pero sí, ambas son wanted. Correctas. Ambas son correctas. Correcto. Yes. Sí, es que muchas veces, you guys, al hablar en inglés rápido, las palabras cuando se unen, por ejemplo, está la estructura que dice going to. Ese es voy a, ¿verdad? I am going to play. I am going to play. Pero si lo digo rápido y con una pronunciación más fluida, con una persona que habla inglés ya avanzado, nosotros vamos a decir I'm gonna play. No vamos a decir I am going to play, sino que I'm gonna play, like that, ¿ok? Pero primero se les enseña la estructura separada para que sepan de dónde nace y ya después es como el español. Que de vaya pues, pasamos a va pues, a va pues, right? Something like that. I don't know, siempre los idiomas son así. We change y lo hacemos lo más... Por ejemplo, hay una pronunciación para decir yo no sé. Si yo les digo cómo se dice yo no sé, es I don't know, ¿verdad? I don't know. Pero las personas cuando lo pronuncian ya como avanzado dicen I don't know. No dicen I don't know, dicen I don't know.
Y cuando trabajé allá, los niños, incluso cuando les preguntaba yo algo, ni siquiera me decían, I don't know. Yo solo creo que les había contado esto. Me decían, ah, ah. Yo como, ¿qué? Ah. Y eso significaba, I don't know. Los niños es como, les pregunta uno algo y dicen, ah, ah. Se hace muy, ¿cómo es? Perezoso el lenguaje. Entonces existe eso, ¿verdad? Me decía, pero la teacher dijo que se pronunciaba I don't know. Y esta persona me hizo, ah, right. Pero así es, right. Es like la yo forma. Yo no sabía que era I don't know, pero no sabía que se podía decir de la otra forma. Ya, yeah, tres formas. Yeah. Michelle. No, lo que usted estaba diciendo de, ah, como nosotros en el español, en vez de decir no sé o yo qué sé. Ajá, no sé. Sepa, también sepa, ¿verdad? Ajá. Right, something like that, yes, something like that, yes, exactly. So, va, el va, muy va, en lugar de vaya, pues, va. Right, no, no, de vaya, pues, a va, nos quedamos en va. Right, the same thing in English. Esto vuelve muy, muy perezoso el lenguaje. Por eso es wanted, pero wanted también. Teresa, dígame. Bata bueno. Bata bueno también, something like that. Okay. Decía, tenía una persona en Facebook que decía que no dijeran ok, porque ok era una cosa de Estados Unidos, que ya les dije que significaba ok, ¿verdad? Yeah. Yes. Entonces, y después decía que no dijéramos ok, sino que dijéramos TW, está bueno, en lugar de ok. ok, para las personas que no saben, es un código militar que utilizaban para la guerra, que O es así como se dice el número cero también, zero, y K es la inicial de la palabra kills, de muertes. Entonces, cuando no habían muertes, decían, la batalla, the battle was ok, cero muertes. Entonces, cuando una batalla estuvo ok, estuvo bien, porque no hubieron bajas. Los soldados regresaron a sus casas y para afirmar cosas ya decían ok, porque era un código militar que habían aprendido. Entonces, nosotros siempre andamos diciendo, ah, ok, ah, cero bajas, cero bajas, cero bajas. Ahí voy a estar. ¿Ya me entendieron? Ah, cero bajas. Así andamos diciendo. Yes. Qué pena. No se preocupe, que yo digo ok, a más no poder. I say it a lot. A lot, I say it like that. Ok. You see? Para muestra un botón. Ok. Ok, oh my God. Ya. Yeah. TW. Pero aquí entre la frase, ¿a qué horas, a qué edad se enteraron en el del ok? Ok, yes. ¿A qué edad te enteraste de que ok significaba cero muertes, cero bajas, right? A los bueno, 28, teacher. Ya a los 28. Ya a los 19, 19, I think. I was 19. Yeah, something like that. Well, we're going to go again here. And now I'm going to show you the irregular verbs. The irregular verbs, they are different to the verbs in regular verbs because they change. Les voy a mostrar uno como de los más usados, the most used irregular verbs, okay? I'm going to show you here. En pasado ellos van a cambiar su estructura. They are going to change the structure. Completely change, okay? So we have here, be es el verbo irregular más, el verbo más irregular diría, ¿verdad? Porque be se convierte en was y were en pasado, okay? Become, became. Begin, begun, come, came, do, did, drink, drunk, eat, ate, find, found, give, gave, go, went, no se me duerma que me dé envidia. Have, had, know, knew. Learned, este está en los regulares y en los irregulares porque, a ver, hay una regla especial para él. Se puede escribir con learned, con ed, o se puede escribir learned, with t. So both are correct. Learned. Live,
left, make, made. Deme un segundito. Say, said, see, saw, take, took, think, thought, write, wrote. So serían como de los más comunes, ok? These are going to be the most common irregular verbs. Ser o estar, convertirse en, o llegar a ser, empezar, venir, hacer, beber, comer, encontrar, dar, ir, tener, conocer, aprender, dejar, hacer, decir, ver, tomar, pensar, escribir. Ok, les voy a mandar pronunciation a los breaker rooms. ¿Dónde está su grupo? Aquí está. Y después practican ustedes. Be, was, where. Become, became. Begin, begun. Come, came. Do, did. Drink, drunk. Eat, ate. Find, found. Give, gave. Go, went. Have, had. Know, knew. Learn, learned. Leave, left. Make, made. Say, said. See, saw. Take, took. Think, thought. Write, wrote. Ok, tome una captura de esto para que puedan ir a practicar con el audio. So you can practice with the audio and with the screenshot. Ok, Jocelyn, tell me. Teacher, lo que está en amarillo son en presente, ¿verdad? Y lo que está en verde son en pasado. Correct. Y become, en pasado sería. Became. Became, pero en pronunciación. Became. Significa. Hola. Ah, significa convertirse o llegar a ser. Ah, ok. Thank you. Good. Ok. So we're going to go and we're going to practice. Carla, yo creo que estaba diciendo algo, pero se le escuchó cortado. Sí, quería hablar un rato con usted mientras ellos están en el break. Break room? Ok. Sí. It's okay. So I'm going to send them here. No se una y después la envío a usted, ¿ok? Vamos ahí. Let's go, you guys. Ok, Carla, dígame, en lo que se unen sus compañeros, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, mire, quería saber si, como ya nos vamos a pasar al otro módulo, si yo puedo pasar como hacer algún examen para ver en cuál me pueden ubicar. Porque siente que el nivel está abajo para usted. Es que yo siento que sí, esos verbos ya me los puedo.
Ajá. Entonces, por eso no sé. Sí, puede hacer un examen diagnóstico. Sí, se puede hacer. De hecho, escriba algún contacto de los de inglés corporativo que están en el grupo y dígale que quiere hacer un examen diagnóstico porque ya tiene saberes previos del inglés y quisiera estar ubicada en un nivel que sea más apto para usted. Y le van a hacer un examen diagnóstico. Vaya, pues le voy a escribir. Ok. Ya se los mencioné, pero creo que me dijeron que mencionara a usted. Sí, puede hacerlo. Yo uh-huh. creo que dígales que mencionó, que lo mencionó vale. conmigo y ahí en el examen diagnóstico le va a decir realmente su nivel, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Vale, okay. Muchas gracias. Perfecto. Sí, salas. Por favor, si le llegó la invitación todavía ahí. Sí. Ok. Teresa, le mandé otra invitación, pero apague la cámara antes de unirse para que no, la señal no le moleste. Ok, para que sea más fácil, apague la cámara, se une. Rudy, comprendo. Lo voy a dejar acá en la sala principal. Teresa, se la voy a volver a mandar. La voy a mandar a la 3 y luego la voy a mandar a la 4, que esa va a ser la correcta. Ya se unió. Ok. Me las volvió a sacar. Sí, a mí no me cargó. A mí tampoco, teacher. Vamos a intentarlo solo una vez más y si no, nos quedamos acá. Okay. Y ahí está. Ok, let's go.
No. I think. Pensar. Y está el take, que decía que los dos son tomar. Think es tomar, pero y take. Think es pensar y take es tomar, es cierto. Y write, escribir. Uh-huh. Ah, pues, digamos una oración con el verbo be. ¿Podemos decirlo en presente o en pasado? Yo soy, I am. I am as my person. Y ahora en pasado, I was a child. Con algún verbo que se les haga más fácil, hagan una oración con cualquiera de los que están ahí, ya sea en presente o en pasado. ¿Cómo se dice cuento? Yo tomo gaseosa. ¿Cómo se dice? ¿Cómo qué dice Griselda? ¿Cómo se dice? Cuentos. Cuentos. Ajá. Story. Stories. Story. Stories. Entonces sería I wrote. I wrote stories. I wrote, I story. Ok, I wrote story. Yo escribí una historia. Un cuento, un cuento. Es que... Uh-huh. Ajá, story. Story es que hay todo tipo de historia. History y story. History es la que de verdad pasó. Story es la ficticia. Ajá, okay. So, just to learn these verbs, guys, you have to practice them, okay? Para mañana and durante el día, bueno, antes de la clase, piensen, me van a contar qué hicieron durante su día, okay? Y me lo van a contar en pasado, obviously, right? So, intenten escribir qué hicieron durante el día para que en la clase podamos compartir esos verbos en pasado. For example, I worked from 8 to 4, then I came home, I made dinner, I spent time with my family, I watched the TV. ¿Se comprende? Vamos a hacer un ejercicio de the verbs in the past, okay? So I will see you guys tomorrow, porque tenemos la clase el viernes, y luego vamos hasta el Monday con la última semana. Por favor, trabajemos en la plataforma, okay?
Have a good night, guys. Teacher. No. Teacher, ¿quién dijo teacher? Teacher, yo. Este, como un resumen vamos a hacer. Sí, de lo que hicieron en el día, ¿ok? Okay, thank you. Okay. Bye, take care. Bye. 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 Bye.